Hello guys. Good evening. Hello, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello. Good evening. Welcome. How are you guys? i fine, teacher. That's good to know. Okay, hi, good evening Alexander. Welcome guys. We are going to start now with the class for today. Just let me. Okay. Vamos a empezar con la clase de esta noche, espero estén bien. Y de antemano pues agradecerles por su puntualidad como siempre y por su asistencia, ¿verdad? We are going to start now with the topic. Quiero decirles que a medida vayamos avanzando con las clases, con cada clase, vamos a ir este, hablando un poco más ya en inglés, más que todo full inglés. En este caso, vamos a empezar en esta clase. Voy a tratar de hablar por lo menos un 70% de inglés y un 30% al español por si en realidad es muy, muy necesario. Yo lo voy a decir, yo lo voy a hablar siempre en inglés. Si usted tiene preguntas, si usted tiene dudas de lo que no entendió, pues yo se lo voy a repetir en español. So, don't worry, guys. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Veo que ya se están integrando los demás. Pues bienvenidos. Welcome to today's class. And we are going to start now with the topic. We have a new topic. As you can see, we are finishing section number two. Estamos finalizando la sección número dos y tenemos un tema nuevo. We have the topic that it is called yes, no questions and where questions with be. Tenemos dos tipos de preguntas. Two type of questions. Estas son las preguntas, las closed questions y las opened questions. Eso es lo que tenemos. Tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Yes, no questions are the closed questions. No sé si se acuerdan. Do you remember when we are, uh, when were uh, studying the topic, the previous topic, and we were studying about the yes, no question? We were starting about um, the closed questions. So here we have. Acá tenemos las preguntas cerradas. Yes, no question. Where is part of one type of questions. La palabra where is bueno las que empiezan con where. They are from um, such a part of questions que son de una parte, sorry, de un tipo de preguntas que se llama WH question. WH question. Preguntas WH. What does it mean? It means that when we have WH questions, we have words that start with the WH letters. ¿Qué significa eso? Tenemos las WH question. Son todas esas preguntas que empiezan con what? Where, when, who, um, why, and how. Those are the words or uh, WH questions. Ahí está la diferencia que yes, no questions are closed questions, son preguntas cerradas, y WH questions son preguntas abiertas. But why? Because when we are talking about yes/no questions, we have only two possible answers. Cuando tenemos las yes/no questions, solamente tenemos dos posibles respuestas: yes or no. When we have WH questions, cuando tenemos preguntas WH, we have uh, different types of questions requiring Information, more information. que significa? Que cuando tenemos las WH questions, nos son preguntas abiertas, por ende nos está preguntando más información que un simple sí o un simple no. So, we have those types of questions. And this is section number two. What's this? Tenemos la sección número dos, que estos son los temas finales para esa sección. <coughs> And here we have the first one. Tenemos una and we have the structure or the formula to create sentences using those type of questions. And here we have the first one. Tenemos la primera estructura para crear ese tipo de preguntas, ¿verdad? And here we have the first one. Uh, the first element that we use, um, but we have to place, el primer elemento que tenemos que colocar is the verb to be. The verb to be plus this and these. Do you remember that? This and these, the demonstrative adjective. We have to, to place that. Then we have the complement. That's for, for the last thing of the question. Tenemos el verbo to be, this and these, y tenemos el complemento. Acá tenemos los ejemplos. And these are the examples. Is this your sweater? Is this your sweater? How do you can identify those elements? As you can see here, we have the verb to be is. This is a verb to be. Then we have the demonstrative adjective this, and then here we have the complement. And please never forget of the question mark. No se olviden de Signal signo de interrogación every time we are talking about questions or we are or we are trying to make questions please never forget about the question mark por favor no nos olvidemos del signo de interrogación cada vez que creemos preguntas so and here we have the answer yes it is yes it is no it's not are these your books yes they are no, they are not. As you can see here, como pueden ver ahí, tenemos los elementos. Here we have the verb to be, are, then we have the demonstrative adjective, these, and then we have the complement. Este es un tipo de pregunta. Eh, de hecho, in fact, we can um, identify uh, different types of questions. Podemos identificar diferentes tipos de pregunta. pero en este caso como ya sabemos cuáles son los demostrativos we are going to try to place it and complement the question vamos a tratar de colocarla y complementar la pregunta so just as a reminder solo como un recordatorio bueno yo les expliqué que eran las yes no questions que fue lo que vimos ¿verdad? What about the demonstrative adjectives? ¿Qué tal los adjetivos demostrativos? Do you remember that? ¿Se acuerdan cuáles eran los otros dos? Do you remember the four demonstrative adjectives? The, the Excellent. We have this, these, that and those. Esos son los adjetivos demostrativos. So that's um, this is a type of question. Este es un tipo de pregunta. When we are um, by using the demonstrative adjectives. La idea es que ustedes puedan ver que cómo es la estructura de las preguntas, ¿verdad? En este caso, cada vez que tengamos preguntas donde se requiere el verbo to be, se va a colocar al principio, al principio. Entonces, esta sería la fórmula para un tipo de pregunta. So we're going to move. Y acá tenemos Estos, este tipo de preguntas, this type of questions, como les mencioné. The type of questions that are asking you for something that only requires a yes or no answer. Las preguntas que solo requieran un sí o no son las preguntas. cerradas so those are the yes no questions what happened with the other type of questions ¿Qué con el otro tipo de we have the wh questions as you can see we have the wh letters wh letter here we have word the wh words this is an, a structure this is a formula we are going to use and we are going to uh, to find out the elements. Vamos a encontrar los elementos en esta fórmula. This is in order just to create um, WH questions. As I mentioned before, the WH questions are open questions. Open questions. Preguntas abiertas. So how do you how do you identify a WH question? ¿Cómo identifican una pregunta WH? Muy, muy fácil. Que la primera palabra o oh, que lleve una de estas palabras in la pregunta. That's one of the requirements to um, make a question a WH question. So here we have the different words starting with wh. Acá tenemos las palabras que empiezan con wh. Esto es para hacer pregunta, ¿verdad? So here we have. The first one, here we have who. The next one is what. The next one is where. The other one is when, how, why. And here we have the first one. What does it mean? Significa quién Quién utilizamos las wh words o las wh question para preguntar información. Como les dije, cuando requiere más información que un simple yes o un simple no. So here we have the first one, who. This is for uh, when you uh, want to ask for people. This is for asking for people. Only. Esto es para preguntar por personas, por la gente. So, as you can see, tenemos también the verb to be. We have the verb to be. And this is a, a, a word we use for singular person only. Entonces, tenemos acá que esto es para personas en singular. Y también la podemos usar en plural. Pero cómo identifican cuando es plural o es singular? Fácil, el verbo to be les dice. Si tenemos who is, who is, estamos hablando quién es, ¿verdad? Pero si dice who are, who are, posiblemente estemos hablando de los pronombres you o de los pronombres en plural como lo son they and we. Entonces, there we have Who is his sister? Y acá tenemos WH word, verb to be, the subject, el sujeto, and the complement. That's what we have. So, now that we have the other one, ahora tenemos la siguiente que dice, what, what, fácil. ¿Cómo reconocemos que estamos hablando en plural o estamos hablando en singular? El verbo to be nos lo va a decir, ¿verdad? Porque tenemos acá la palabra what are their names? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué pasa si tenemos is? What is your name? So what is uh, what is his name, por ejemplo? Así lo utilizaríamos. En este caso, como tenemos un grupo que es en plural, que there es para ellos. Y names tiene la letra S, por ende va a ser muy fácil identificar si estamos hablando en plural o en singular. Now that we have the other one, we have when. We, when we use where, lo utilizamos uh, ask for uh, to ask for places to ask for places cuando utilizamos where que es para preguntar sobre lugares dónde eso significa dónde so here we have the other one we used to, uh, when we want to ask for the time cuando queremos preguntar sobre el tiempo la hora el día o cualquier fecha ya sea en el pasado en el presente en el futuro We have this word, it means don't cuando, cuando, when, when is her birthday? When is her birthday? Cuando es su cumpleaños, cuando. And here we have how. How no se dice how, ¿verdad? Se dice how. We use it when we are talking about a procedure or when we are talking about models. ¿Qué quiere decir esto? Lo utilizamos cuando hablamos de un procedimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de un procedimiento, también lo utilizamos cuando hablamos sobre modales. Este es en el caso de How are you? How are you is a model, es un modal. So, and for manners, right? Entonces, manners son modales también. Entonces tenemos esto que se utiliza para los modales eh, y tenemos oh, sorry, que se utiliza para eh, preguntar sobre un procedimiento. ¿Cómo podemos preguntar sobre un procedimiento? Podemos decir how, how, do you, how did you get your Sweater, por ejemplo, ¿cómo conseguiste tu suéter? Uh, y, and you can start saying, okay, I, I, I was um, surfing by the internet and then I bought it online. Ese es un procedimiento como que yo estaba buscando en internet y lo compré en línea. Así, ese es un procedimiento. So, en esos casos utilizamos how, que significa cómo, o también significa cuántos. How, the, how old are you or how many people is in this room. ¿Cuántas personas hay en este, eh, en este cuarto? And then we have the last one and it is why. Why, we, when do we use why? ¿Cuándo utilizamos why? Lo utilizamos cuando preguntamos sobre una razón. When we are asking about a reason. Y acá tenemos la pregunta, por ejemplo... Why are you sad? Why are you sad? Porque estás triste, ¿verdad? Entonces tenemos: Who is his sister? ¿Quién es su hermana? What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? Where is your computer? Where is your computer? ¿Dónde está tu computadora? When is her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? How are your pets? How are your pets? ¿Cómo están tus mascotas? Why are you sad? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Así eso significan las WH word. ¿Y se acuerdan lo que les dije? The WH questions are open questions. Son preguntas abiertas because they require more information. More information than just a yes or no answer. So, hasta aquí donde tenemos, do you have any question? Tienen alguna duda, alguna pregunta? Maybe you didn't, you didn't understand lo que dije antes, tal vez no entendieron. Any question? Just tell me. No, I think it's clear. It's clear, right? OK. Espero que sí, ¿verdad? Because when we are eh, cuando sea when it comes to the practice, I will check if you um si en realidad lo estamos haciendo eh, así. So, what are we going to do? Vamos a tratar de hacer algo regarding the pronunciation. Voy a hacerlo aquí voluntario siempre. Vamos, esto nada más es para practicar, ¿verdad? Before this is a practice before the practice. Entonces tenemos acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. We have six sentences. We have six sentences. So what are we going to do? I will need six, I will need six volunteers. Voy a necesitar seis voluntarios to read one of each sentences. Okay, it seems we have the first one primero excellent so we have the first one let me see and we then we have Natalie okay Moses can you help me to read the first one the first sentence okay okay who is the who is his sister? Excellent. Who is his sister? Eso es importante. Miren, guys. Cada vez que hagamos, porque yo escuché todos sus audios eh, y escuché cuando estábamos hablando de las de las preguntas, ¿verdad? Así dejen su manito para así no perder. Ahí dejen la manito. Este, I was uh, checking your audios, estaba escuchando sus audios y pude escuchar que a veces cuando leemos una pregunta lo leemos así muy flat muy, muy plano verdad muy por ejemplo who is his sister lo leemos como si fuera eh, una oración normal but when we have questions cuando tenemos preguntas y tenemos este signo de interrogación acá incluso la forma en la que leemos o decimos la oración va a cambiar porque tenemos lo de pregunta verdad entonces en vez de decirlo muy plano, who is his sister? Vamos a decirlo así, who is his sister? Como si en verdad se lo preguntara, ¿verdad? Who is his sister? Are you okay? Are you my friend? Así ese, ¿m? at the end, at the end of the, the question, right? Es importante hacerlo. Entonces, espero lo apliquemos para estos ejemplos y así. Thank you, Moises. We are going to continue with Natalie. Natalie, can you help me with number two? What are their names? Excellent. What are their names? Tenemos ahí el question, Barbara. What are their names? Excellent, and Natalie. Thank you. Okay, let's move with Elvira. Can you help me with number three? What is your computer? Excellent. What is your computer? Where is your computer? excellent thank you Elvira let me see someone else I think I saw Je can you help me can you help me number four what is her uh worry birthday 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 B. birthday Day. Birthday. Birthday. Okay, we have when, when is his birthday. Birthday. birthday? birthday, excellent. Esto suena como en vez de I, suena un poco como E. Birthday. Birthday. Esta I la vamos a reemplazar por una E. Entonces diría birthday. Can you say it one more time? Hello, Jancy. Okay. Can you read one more time? leerlo una vez más? Where is her birthday? Right. Excellent. Thank you so much, Jency. Let's move with Marjorie. Can you help me number five? How are your pets? How are your pets? Excellent. Aquí vamos a preguntar siempre, ¿verdad? Vamos a aplicarlo siempre el question mark, ¿verdad? How are your pets? Mhm. Mm Something like, mm? <laughs> so, excellent. Thank you so much, Marjorie. Parece que vi I think I saw someone else. Vi a alguien más que levantó la manito. Okay, Sergio, that one. Can you help me with the last one? Y luego, ¿Me puedes ayudar con la última, Sergio? Why, why are you sad? Excelente. Why are you sad? Why are you sad? Excelente. Ahí lo tenemos. Vamos mejorando. Así que cada vez que ustedes tengan ese, vean ese question mark, es una pregunta. Y cada vez que usted vea que la, palabra, la pregunta empieza con una de estas palabras, Ah, usted puede decir, ok, esa es una pregunta abierta, por ende requiere más información. ¿Por qué? Porque está preguntando por cosas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién? ¿qué? Eh, ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? Eso es lo que está preguntando. And when, we, uh, when we have questions que empiecen con el verbo to be o que empiecen con do you have, o, por ejemplo, have you ever been uh, at school? Podría ser, ¿alguna vez has estado en la escuela? Eh, do you like coffee? Por ejemplo, vean esas preguntas. O vean, is this your sweater? Son preguntas cerradas. Son preguntas yes, no questions. Que usted puede responder, yes, it is. No, it's no. Yes, I do. No, I don't. O puede decir, yes I have, no I have not. Ese tipo de preguntas, por el momento ahorita estamos viendo las que llevan el verbo to be. Más adelante vamos a ver qué más incluye ese, las preguntas yes, no. Por el momento vamos a ir despacio y vamos a tener esas por ahí. So what are we going to do? Vamos a ver, acá tenemos otro cuadrito. Y acá podemos ver, que la pregunta se responde así, lo que ustedes ven como en negritas. Those are the, the that's the way we are going to answer the questions. Así, esa es la manera en la que vamos a responder las preguntas. Why? Because we cannot only answer just with a yes or no. We need to specify what we are talking about. Entonces, tenemos acá que necesitamos relacionar esta respuesta. Si se fijan, esto está en negrita y eso también está en negrita. Está como remarcado, ¿verdad? Entonces tenemos es this your wallet. ¿Cuál sería el pronombre para this? Si es una sola cosa. Ah, ok. Sería entonces it. it. ¿Por qué decimos que es solo una cosa? Porque el demostrativo es singular. Se acuerdan lo que, le, lo que vimos la clase anterior. Tenemos el demostrativo singular. Y tenemos el verbo to be que es es. Por ende está hablando de singular. No, entonces, tenemos acá la respuesta en negativo. No, it's not. Tenemos otra vez otra pregunta. Yes, no question. Are these your keys? Are these your keys? Son estas tus llaves. Yes, they are. No, they are not. Si se fijan, vamos a responder con el pronombre que le corresponda a esto. ¿Qué significa this? This significa estos o estas, ¿verdad? Por ende, te estamos hablando de plural. Entonces, ¿cuál sería el, el pronombre plural de esta palabra? Sería they. Así como en este, el pronombre singular de this es. It. Y este they es el plural de it. Entonces así lo tenemos. Así es importante que ustedes siempre eh, practiquen esto de los demostrativos, porque siempre los vamos a seguir usando así como el verbo to be. Entonces, ahora que ya sabemos eso, relacionamos estas dos porque necesitamos responder acorde a lo que se está preguntando verdad entonces tenemos acá lo que les mencioné esta tiene que ver con esto está hablando de objetos en plural verdad entonces tenemos el otro tipo de pregunta we have the wh question y tenemos por acá los ejemplos esto también está relacionado por ejemplo la pregunta está relacionada obviamente con la respuesta verdad. En el aspecto de que tenemos, where is your wallet? ¿Dónde está? Entonces, tenemos it's in my pocket. ¿Qué, ¿Qué dijimos? Que cuando tenemos is es porque estamos hablando singular. Entonces, ¿cuál es el pronombre singular de is? ¿En qué podemos colocar is? ¿Qué tipo de pronombre podemos colocar is? Podemos colocarlo en he, she y en it, así como tenemos acá. Pero con, de qué estamos hablando? De una billetera, entonces va a ser un objeto, por ende vamos a utilizar it, it. Le colocamos el verbo to be, it is in my pocket. Y aquí decimos dónde es que está, ¿verdad? Tenemos where are my keys, que este es, esto es lo mismo, pero solo que está en plural. El plural de are, ¿dónde en qué pronombres podemos utilizar are? Do you remember that? ¿En qué pronombres? ¿Se acuerdan de los pronombres, right? I, you, he, she, it, they, we. Esos son los pronombres. Entonces, ¿en qué pronombres podemos utilizar are? ¿Se acuerdan de eso? El verbo In to we, sing, we, sing, you, I, excel. we. Excelente. Entonces, perfect. cuando lo utilizamos. Eh, cuando utilizamos el are a excepción del you, porque esa es el un, la única excepción. El you, ¿por qué? Porque el you ocupa el plural y el singular en el mismo. O sea, significa, you significa tú y también significa ustedes. Por eso esa es una excepción. Pero de ahí, cuando lo utilizamos el plural... Podría ser they o we, ¿verdad? Entonces, y como no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de las llaves, vamos a decir they. They're on the table. Ellas están sobre la mesa o en la mesa. Ahorita tal vez no entendamos lo de esto, de sobre la mesa o en la mesa, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, estas son las preguntas abiertas, eh, perdón, las preguntas cerradas, y estas son las preguntas abiertas. Y acá tenemos otro topic. Ok, antes de moverme acá, ¿tienen alguna pregunta para este? Do you have any question? Anything? Any question? No questions. Ok, parece que no hay questions. But vamos a hacer lo del siguiente topic. Lo que les pido es, es que nos enfoquemos ¿no? y pongamos atención. ¿Por qué? Porque este tema lo vamos a utilizar. Bueno, si ustedes, eh, yo sé que así lo van a hacer, eh, van a seguir perseverando en cuanto a su inglés y adquirir otro idioma, pues este, este tema, usted lo, así como utiliza el verbo to be o los pronombres, lo va a utilizar. Casi que siempre, casi que siempre, porque las preposiciones las utilizamos para casi todo. Entonces, what are the prepositions? ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones, bueno, acá tenemos eh, una definición. And it says, a preposition is a word or group of words used before a noun. Pronoun or noun. Phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships, or to introduce an object. Dice, una preposición prácticamente es una palabra, un grupo de palabras utilizado antes de un sustantivo. Aquí tenemos el sustantivo. ¿Ustedes saben qué son los sustantivos? Así como les mencioné, ¿se acuerdan de qué eran los sustantivos? Porque tenemos los sujetos, ¿verdad? El sujeto es una cosa y tenemos los sustantivos que son otras. ¿Un, un sustantivo puede ser un sujeto? Sí. Ahora les explico. Los sustantivos son prácticamente los nombres de las cosas, de los objetos, ¿verdad? Y, de, y también, por ejemplo, un sustantivo puede ser, como les dije, familia. Niña, mesa, casa, perro, auto, eh, puede ser un hombre propio, puede ser María, puede ser Juan y así. Esos son los sustantivos noun. Entonces, cada vez que tengamos el noun, que es a lo que está lo, el objetivo de la oración, o sea, el objeto de la oración, perdón significa que este sustantivo está realizando la acción del verbo, ¿verdad? Entonces, este grupo de palabras, las preposiciones se colocan antes del sustantivo, y esto es para demostrar eh, dirección, tiempo, lugar, ubicación, es, eh, relación espacial entre las cosas, ¿verdad? Quiere decir, las preposiciones prácticamente nos ayudan a demostrar el, la ubicación de las cosas, en que si está arriba, está abajo, está debajo, si está al lado de tal cosa, o está debajo de una cama, algo así. Ahorita tal vez it may be confusing, but as long as we are reading, we are going to understand what's the meaning of this word. Vamos a ver. Tenemos most common prepositions of place. Las preposiciones de lugar. Son todas aquellas preposiciones, son todas aquellas palabras que significan una ubicación de cierto objeto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo les puedo decir a ah, OK, eh, la revista está junto a la televisión. La revista está junto al, a la TV. O sea, quiero decir, estoy dando una ubicación, ¿verdad?, de un lugar o de la posición del objeto. De, de la posición del objeto de la ubicación. Entonces, esos, esas son las preposiciones de lugar. Y tenemos eh, diferentes preposiciones. Quiere decir, algunas, las que ustedes ven que tienen tres, por ejemplo, esta, 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 tiene tres palabras, tres tipos de preposición, ¿verdad? Significa... Lo mismo, o sea, significa lo mismo, pero en un contexto distinto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, above, above, on top of y on. Vámonos primero con on. Vamos a ir hacia atrás. Bueno, entre, entre estas dos. Tenemos on, que significa sobre. Por ejemplo, eh, sobre algo. que les explico? tenemos digamos tenemos esta superficie tenemos esta superficie tenemos este celular entonces digamos yo pongo mi mano sobre el celular yo digo my hand is on the phone mi mano está encima encima está sobre el celular pero significa que mi mano lo está tocando ahí vamos a utilizar on cuando el objeto esté tocando la superficie, por ejemplo, ya sea una mesa, el piso y así vamos a decir it's on the phone, así. Por ejemplo, my computer is on the desk. Mi computadora está en está sobre el escritorio. My computer is on the desk. Entonces, ¿qué sucede con above? above significa lo mismo significa encima o arriba de la único que lo vamos a saber diferenciar vamos a decir que on significa encima encima de algo pero que lo está tocando above significa arriba de algo por ejemplo yo puedo decir eh, aquí por ejemplo si yo me coloco algo acá yo digo My phone is above my head. Está encima. Está arriba de mi cabeza. Quiere decir que está encima, pero no me está tocando. Eso quiere decir. Entonces lo vamos a utilizar como arriba, arriba. No arriba de arriba y abajo, ¿verdad? Sino que estar sobre, encima de un objeto. Above es que no lo está tocando y on es que sí lo está tocando ahora tenemos on top of on top of significa que está en la punta está en la cima de algo por ejemplo podemos decir eh, podemos decir the tree is on top of the mountain la, el árbol está en la cima de la montaña o sea en, la, en lo más alto de la montaña on top of en la cima de on top of por ejemplo Podemos decir the cherry is on top of the cake. La cereza está en la cima del pastel. Así. Y así tenemos esas tres. ¿Tienen alguna pregunta sobre la primera? Do you have any question? Anything? Ok. Vamos a continuar. Tenemos ahora under, below and underneath tenemos under que significa debajo, por ejemplo, puedo decir under significa que no no lo está tocando, ¿verdad? No está tocando el objeto, sino que está under está debajo, por ejemplo, the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. No quiere decir que literalmente está pegado a la mesa, sino que está debajo. ¿Qué significa below? Significa abajo. Por ejemplo, tené, tengo esto, ¿verdad? Esto es estar debajo. My hand is under the phone. Mi mano está debajo del celular. Pero, ¿qué tal si yo digo, eh, si yo coloco el celular de esta forma y yo digo, ah, ok, my hand is below the phone? Quiere decir, está abajo. Por ejemplo, ¿cómo les explico? Ese tampoco está tocando el objeto, sino que está abajo en el aspecto, digamos que eh, tienen un cuadrito, ¿verdad? Tienen un cuadrito con un listado. Ustedes ven el listado de su nombre. Aquí en el de participante, yo puedo verlo. Y usted dice: Oh, my name is below eh, Elvira's name. Por ejemplo, mi nombre está abajo del nombre de Elvira, algo así. Eso quiere decir. Significa que está en una posición más abajo. No quiere decir que está debajo del objeto, ni quiere decir que lo está tocando. Sino que está en una posición más abajo de donde está lo, lo demás. A eso se refiere. Y tenemos underneath. Underneath significa que sí lo está tocando. Por ejemplo, podemos decir: My body is underneath my clothes. Mi cuerpo está por debajo de la ropa. Así lo podemos utilizar. Eso significa, es cuando sí está tocando el objeto y está por debajo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? So here we have under, que significa abajo, eh, debajo, y este significa abajo, o sea, un entre niveles. Tenemos entre niveles, below significa un nivel más abajo, digamos, below. Entonces, y tenemos underneath, underneath significa por debajo, por debajo. Puede decir por debajo de la cama, por debajo de la sábana, underneath the sheets. It's my cat. My cat is underneath the sheets. Mi, mi gato está debajo de las, por debajo de las sábanas. Eso significa. Entonces, tenemos diferentes contextos, ¿verdad? Tenemos under, que es cuando está, literalmente es una ubicación below cuando es en cuanto a niveles y underneath es que está por debajo. Ahora tenemos el otro, que dice behind. Con behind sucede que este significa detrás. Behind significa detrás, por ejemplo, my uh, my hand is behind the phone. Entonces, significa que está detrás de otro objeto. Y tenemos el contrario. My hand is in front of the phone. Mi mano está enfrente del celular. Entonces, significa, este significa detrás y este significa enfrente de. Ahora bien, tenemos between. Between significa en medio, en medio. ¿Pero qué significa? Eh, ¿Por qué simplemente tiene que ser entre dos objetos? Porque ya existe otra palabra que, se, que es para los demás. Se las voy a compartir en el chat porque no, me, no la tengo por acá. Es esta palabra. No sé si la pueden ver en el chat. Esa palabra, among, among significa entre varios objetos, entre varios objetos, ya sea dos o de tres objetos en adelante. Pero ¿qué sucede con between? Between es solamente en medio de dos objetos. Por ejemplo, podemos decir the cat is between the chair and the bed. Por ejemplo, el gato está en medio de la silla y de la cama. Eso significa between, en medio solamente de dos cosas. Among significa en entre muchas cosas, entre muchas cosas, ya sea. Puede decir, my shoes are amount, among um, all of your shoes. Mis zapatos están entre todos sus zapatos. Así, podemos utilizarlo. Tenemos beside, beside que es al lado, al lado beside, por ejemplo, eh, podemos decir eh, my phone is beside my computer, mi celular está al lado de la computadora, al lado de la computadora. ¿Qué tal si utilizamos next to? Next to significa a la par de, no necesariamente tiene que estar a los lados, simplemente tiene que estar como a la par. Por ejemplo, podemos decir this bottle of water is Next to the computer. Podemos decir que está, está a la par. No estamos especificando si está en, a un lado o algo así. Entonces tenemos between, entre dos cosas, eh, significa entre o en medio de. Beside, al lado, al lado, significa que está en uno de los lados, ¿verdad? Next to, next to significa este, cerca de, a la par de. Entonces, esto significa a la par de. ¿Qué, qué sucede ahora con esas de acá? Tenemos near. Near significa cerca. Cerca. No necesariamente tiene que estar muy pegado, muy cerca. Por ejemplo, yo puedo decir: Ok, my backpack is near uh, the desk. Mi mochila está cerca del escritorio. No quiere decir que está a la par porque a la par es que está a una distancia más pequeña, pero si yo digo cerca es porque está en el, en el área, ¿verdad? Está en el área por donde está mi escritorio. Tenemos close to, cerca de, es muy parecida, significa lo mismo eh, que near, solamente que close to es como que está más cerca, un área más cerca, pero no lo suficiente como para decir que está a la par, ¿verdad? sino que está en un área más cerquita, pero significan lo mismo, near y close to significan lo mismo, significa cerca de. Tenemos by, by significa por, que por ejemplo, por ahí, digamos que podemos decir, ok, my back is by the cómo lo podemos decir my back is by the closet es mi por ejemplo mi the wardrobe sorry mi mi mochila está por el closet eso significa está por el closet igual ocupa como cierta distancia así que estas tres es pueden utilizarlo, significan lo mismo porque está como casi que en la misma distancia. Significa cerca de, cerca de eh, o por, por, o sea, por ejemplo, el vestido está por el armario, así. Ahora tenemos el otro que significa en, en significa dentro, dentro, adentro, ¿verdad? Está adentro de la caja, por ejemplo, the ball is in the box, la pelota está en la caja, es, o sea, adentro de la caja. Inside, inside significa por dentro, por dentro de algo. Por ejemplo, my heart is inside my chest. Por ejemplo, mi corazón está de adentro, está dentro de mi pecho, así. Por ejemplo, podemos decir: My ideas are inside my head. Mis ideas están dentro de mi mente, están dentro de mi cabeza. Within significa por dentro de algo, ¿verdad? Esto es por dentro eh, físicamente. Within es como por dentro, pero de algo que no es muy físico. Por ejemplo, eh, My name is within the book. Mi nombre está en. En adentro del libro, o sea, the word is within the book, la palabra está dentro del libro, dentro de la página, o sea, no es algo muy, muy físico porque estamos hablando prácticamente de la palabra, ¿verdad? So, that's the meaning of the word, significa adentro, adentro y las tres en diferente contexto. Y tenemos esta que significa lo mismo, out significa afuera y out of significa afuera de afuera de por ejemplo si le digo go let's go out vamos afuera pero si yo le digo the, the, the people is out of the bus la gente está afuera del autobús así eso significa significan lo mismo fuera de fuera de afuera entonces hasta aquí donde tenemos do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Anything? ¿Con cualquier cosa? Pronunciation, significado. Any question? Teacher, a mí me confunde la donde dice under y below. Okay. Esas dos me confunden, no sé si me podría Sí, por supuesto, con mucho gusto. Tenemos acá, como les dije, que significa debajo, ¿verdad? Under significa debajo en el aspecto ubicación, ¿verdad? De ubicación. Así como les digo, por ejemplo, eh, que les dije: The cat is under the table el gato está debajo de la mesa, o sea, no significa que el gato está pegado, verdad, debajo en la parte de abajo de la mesa, significa que el gato está acostadito abajo de la mesa, significa una location, una ubicación, verdad. Entonces, cuando decimos below, estamos hablando ya de niveles. Por ejemplo, my, eh, my name, así como les dije, my name is below elvira's name in the chart, mi nombre está debajo del nombre de Elvira. Significa como entre nivel, no niveles así como ustedes se lo imaginan, sino que nivel posición, verdad? Posición, pero de nivel. Por ejemplo, my, cómo les puedo decir, my chart is below, um, my chart is below the instructions. Por ejemplo, el cuadro está debajo de las instrucciones o como les dice no sé si alguna vez le han leído como instrucciones que dice en el en el siguiente cuadro realice las siguientes no sé qué entonces ahí ese cuadro que está abajo ahí podemos decir below the chart is below the instruction a eso se refiere es como que tenemos algo aquí primero y de segundo tenemos otra cosa. Eso significa below. Significa abajo. Así a, refiriéndonos a nivel. No a ubicación, ¿verdad? Entonces, y tenemos la de underneath. Que es por debajo, ¿verdad? Que es por debajo. Si, yo, si usted se mete la manito por acá. Y usted dice, my hand is underneath my shirt. Mi mano está debajo de la camisa. A eso se refiere. Underneath es por debajo. Under es Abajo, debajo, pero de location, ¿verdad? De, de ubicación. Y tenemos below, que es abajo, pero en nivel. En nivel, no en ubicación. No sé si. Thank you. Así. Okay, you're welcome. Teníamos por ahí en el chat. Ok. Thank you, Mónica. Y dice que significa in front of. Significa enfrente de. Esto significa detrás y esto significa enfrente de. Ok, so if no questions we are going to continue. Acá tenemos, miren unas ilustraciones. Tenemos in, que les dije que significa adentro. Tenemos on, que significa encima, o sea, está tocando la caja. Si pueden ver, tenemos under, está debajo, está debajo de la caja. Tenemos next to que está a la par o está a la par, bueno, de la caja. Tenemos behind, behind, que está detrás de la caja. Tenemos in front of, está enfrente de la caja. Y tenemos between, que está en medio de dos cajas. Como les dije, between es solo para dos cosas, ¿verdad? Oops, sorry. Entonces, tenemos por acá las ilustraciones. Estas que ustedes están viendo acá son las más comunes. Son, es lo más común. Son las preposiciones más comunes y las que más se utilizan en el, en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, tenemos acá un, una actividad. Just let me check. Let's move it. Vamos a hacer esto. Let's play a game. Vamos a jugar un juego. Este juego se trata de. Se llama What's Wrong with this room. Vamos a ver qué es lo que está mal en este cuarto. Y vamos a decir por qué es lo que está mal. Por ejemplo, voy a empezar yo y les voy a decir, ok, that the phone, the telephone is under the desk. It's under the desk. Así. Eso es algo que está raro, ¿verdad? Es algo raro. ¿Qué más ustedes ven de raro? What's wrong with this room? aquí ustedes vamos, aquí vamos a participar todos, ¿verdad? Participemos lo más que podamos. Anyone, okay, José, can you tell me what's wrong with this room? El sofá. Yes, how do, you, how, ¿cómo lo dirías? ¿Cómo lo diría utilizando la preposición? Sofá, este lo vamos a decir como chair, chair, silla, ¿verdad? Pero aunque es un armchair. Pero para hacerlo más fácil, vamos a decir chair. A este silloncito le vamos a decir chair. Okay. Okay, Jose. Can you yours is on the table? Okay. The chair is. The chair is. Can you repeat? Um, okay. This... The chair is on the table. Excellent. The chair is on the table, on the desk. Table está bien. The chair is on the desk. Está encima del escritorio. Thank you. Okay, Jose, can you tell me what's wrong with this room? Me puedes decir que más hay de raro ahí? Yeah, the chairs are uh, under the table. Okay. Excellent. The chairs are under the table. Ahí tenemos. Eso está raro, ¿verdad? The, chair, the chairs are under the table. Thank you so much, Jose. Okay, someone else? Alguien más? Pero todavía tenemos unas cosas raras por ahí. Let me see the chat. Okay, Moises, can you tell me what else is wrong with this room? The TV is behind of the watch. Ok, perfecto. Ok, en este caso les voy a, let me explain you something. Cuando tenemos un reloj, ustedes saben que watch significa reloj también, ¿verdad? Y eso está excelente. Cuando el watch solamente es cuando va en la muñeca, cuando el reloj va en la muñeca, ese es un watch. Cuando tenemos reloj de pared o así como este, tenemos este, eh, significa clock clock ese es clock ese reloj watch es reloj solo de muñeca y clock es así en de pared o así así como lo vemos acá en mueble verdad Ok thank you so much y exactamente the TV is behind the clock excelente thank you so much okay let me see Elvira can you tell me what else is wrong with this room? It's possible to say uh, television is between windows and clock. Excellent. Sí, posible. De hecho, usted puede decir the TV is behind the clock o puede decir the TV is between the window and the clock y puede decir todavía the TV is in front of the window. Eso estaría válido también. La cosa es reconocer la posición, ¿verdad? Ok, Sergio, ¿can you help me? ¿Me puedes ayudar? Umbrella behind. Umbrella behind. No sé cómo se dice. ¿cuál es the painting. The painting. Umbrella behind the painting. excellent The umbrella is behind the painting. excellent That's a good one. Ok, guys. Gracias. Uno más. Uh, bueno, nos quedan dos. Dos más. Okay, let me see. Okay, no one wants to participate. Let's move with José. Okay, José, tell me. José? What else? Yes, I think that uh, the newspaper is next to a um, uh, I don't know, say uh, pared. Wall. Wall. Uh, the newspaper next to uh, the, the wall. Oh, okay. great. Eso podría ser. También podría ser. Si sí, vamos a decir wall, si lo vamos a relacionar a la pared, podemos decir the newspaper is on the wall. Está encima, right? Está encima. Podemos decir este. The newspaper is next to the window. Podemos decir también. Um, bueno, esas son las formas en las que podemos decir. Y sí, si estaría bien: The newspaper is next to the wall. O podemos decir: The newspaper is on the, the wall, ¿verdad? Thank you so much, José. That's a good one. Eh, Tenemos una más. Tenemos una más, que es esta de acá. What do you think? Una más. Tenemos: mm, It's radio. Yes, it's a radio. The radio. It, the radio is inside of uh, a trash, I I trash can. Trash can. Um, trash can. Yes. Trash. trash can. Yes, excellent. You see, exactly. The radio is inside of the trash can. Excelente. Muy, muy bien. Entonces ya tenemos ahí, creo que ahora sí tenemos un poquito más claro lo de las preposiciones. So, what are we going to do? Vamos a hacer en el chat, siempre en WhatsApp. We are going to create sentences using prepositions of places. Vamos a crear preposiciones, vamos a hacer oraciones utilizando preposiciones de lugar. ¿Cómo así? Podemos utilizar, podemos decir. Eh, cualquier cosa en la que usted ocupe una de las preposiciones que vimos acá en clase, cualquiera de esas va a ser, eh, en este caso va a ser nada más, bueno, let me see, una de cada una de estas, de todas estas. Pueden ver esa imagen. Ok, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, sí, son siete, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a hacer siete oraciones con cada una de esas, por ejemplo, una oración con in, una oración con on, una oración con under y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a hacer en el chat y pues nada más. Eh, esta vez no vamos a utilizar audio, simplemente vamos a crear las oraciones, ¿verdad? Y eso es pues lo que haremos como práctica. Do you have any question, guys? Anything? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Estamos bien hasta ahí? It's clear. It's clear. Excelente. Pues entonces, guys, eso sería todo por la clase de hoy. Thank you so much for joining, for your attendance and for your participation. I appreciate it. Aprecio mucho su participación y su puntualidad. Así que espero que tengan una linda noche. Descansen y nos vemos hasta el lunes. Así que see you guys. Sí. Have a good night. This is nye. Bye. Nye, Bye. 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 Have See you. See you on Monday. Good night. Thank you. Bye. Have a good night.